Piensa en esto como tu iniciación en DedSec Retro. Tu misión, si la aceptas, es sortear las puertas de seguridad de Bloom y entrar. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal de CTOS. Lo que tengan sobre mí es todo falso, y estoy harto de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Estaremos observando. No os perdáis. Por cierto, he preparado esta lista de reproducción para inspirarte. A ver si te gusta. Estás perdiendo el tiempo. No está ahí. Te tengo. ¿Con qué es ese? Va armado. ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Cronometra. Vamos a ver. Tarde. Ha entrado. ¿Cómo? ¿Ya? Y no digas no lo sé. No tengo ni idea.
No, sinónimos tampoco. Dame una respuesta concreta. No me van tanto los aliens, ni los videojuegos. No es cualquier alien, es... Venga ya, ¿nadie más tiene problemas con el móvil? ¡Dios, ay Dios! ¿Pero quién es? Es... Retro. ¿El hacker de Home Domain Awareness? ¿Ese Retro? Sí, ya te lo habíamos dicho. Yo nunca escucho. ¿Cuál es su rollo? Se ha criado en Oakland, pero nació en... Su rollo es que ha estado apareciendo por el IRC de DedSec y tiene crédito. Pensé que podíamos ponerlo a prueba. Con la dificultad más alta, nadie ha conseguido nunca eliminar su perfil de CTOS. Quiero ver si es listo, terco o ambos. Antes. CTOS lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue Alta Lego? Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras en el sistema... Te quedas dentro. ¡Hostia! ¡Va por todas! Tiene poco tiempo hasta que salten los de reserva. ¿Al pasillo caliente? Ahí dentro hace casi 50 grados. Decidle algo bueno. Se lo está currando.
Es como el nivel secreto de las vacas. ¡Coño! ¿Por qué soy tan peligroso? Y una mierda. También podría... Voy a dejar una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde. Lo siento, Bloom. Tenemos asuntos pendientes. Va a salir. A por él. Sí. Ethan está inconsciente. Tenemos un intruso. Cerrad las entradas y enviad a alguien que lo atienda. Así solo complican más las cosas. Para ayudarnos a controlar el tráfico y el orden público.
RTOS 2.0 se controlará la velocidad. Habrá menos atascos y menos accidentes. En caso de emergencia, CTOS obtendrá un control limitado sobre el mismo vehículo. Vamos a ver, señores, tenemos un intruso. Es DEXEC. Enviad más coches. ¡Jódete, Blum!